para todos. La verdad que feliz, te debo decir, ¿eh? Porque estamos de festejo doble. Sí. Estamos celebrando los 50 años de Los Palmeras, pero aparte, lo tengo acá, Cachito Deicas, que es el cumpleaños también, así que estamos de doble festejo. Beso, estamos con Marcos Camilo también. Bueno, dos figuras. Obviamente reconocida, 50 años, chicos, esto no es menor. Y vos estás de festejo doble, Cacho. Bueno, ¿cómo te sentís hoy en este día? Bueno, la verdad que muy halagado, muy contento de tener tanta gente que me ha saludado, me ha deseado lo mejor, muy, muy buena onda con todos los que me llamaron, ¿no? Así que estoy enormemente agradecido y más que contento. Más que contento. Hoy se preparó de todo, me imagino. Hay celebraciones, hay festejo, hay música. Y hay sorpresas también. Hay sorpresa. Hay sorpresa. Bueno, no me la quieren decir, ¿viste? Pero... agárrate. No sería sorpresa. Exacto. Bueno, eso es verdad. Así tiene que tener el tinte de sorpresa para que sea de ese sentido. ¿Cómo pasaste tu cumple hoy? Bien, bien, bien. En casa, recibiendo, bueno, llamados desde la primera hora del día, gente amiga que conoce uno de muchos años, en el cual estoy agradecido, como decía al principio de la conversación, amigos de como Lionel Messi, el Pocho Lavezzi, Vichy Fuerte, todo el mundo, el Mono de Capanga, Soledad, bueno, una cantidad de gente amiga que tenemos, que hemos cosechado durante nuestra carrera. Cuando pide los deseos, Cacho, ¿tiene siempre los mismos o los varía dependiendo el momento? Cuando soplamos las velitas, por ejemplo. No, el deseo siempre es el mismo, tener mucha salud. Bien. Teniendo salud podés hacer todo lo que quieras y lo que se te ocurra. Que nos pase la receta, Ceci. Un secreto está tirando ahí. Claro, claro, que la receta es esa, pedir salud, salud, salud. Siempre los tres deseos. No, pero también la cumbia, decíamos, ¿no? Se vienen festejos, se vienen un montón de sorpresas. 50 años arriba del escenario, siempre decimos, son una familia, o sea, son como más que hermanos prácticamente. ¿Cómo se hace para trascender en las generaciones y en los grupos sociales también, eh? Porque Los Palmeras los bailamos todos. No hay quien no ponga un tema a Los Palmeras que no se le muevan un poco las pies y las caderas sobre todo. ¿Cómo se logra eso? No hay una receta ni... Yo creo que la organización, trabajar en conjunto con nuestra compañía, con nosotros mismos, que todo lo planificamos y somos muy cuidadosos en todo, creo que se logra por eso y por el apoyo del público, por sobre todas las cosas. Porque nosotros podemos tener toda la organización, pero si el público no nos apoya, ni nosotros ni ningún artista existe. Y los medios que son importantes, son el nexo entre el artista y el público, al cual estamos eternamente agradecidos. El tema, por ejemplo, ¿ustedes comparten un tema favorito o siempre hay una diferencia? No, para mí el que más gusta es este o es el otro. Mirá, nosotros ni sabemos cuál es el tema que más gusta. Nosotros sí, sacamos los temas, nos parece que está bueno, pero te hace así la gente o te lo baja, ¿viste? Claro. Así que... El termómetro es la gente. Es el público, el veredicto. Bien. Bueno, ¿a vos alguna preferencia de tema? Tienen un montón también, ¿no? Y han reversionado muchos con muchos artistas también, lo cual está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido una... Yo digo, agradezco a Dios porque nos ha iluminado en el momento preciso, sí, para tomar decisiones que luego fueron del gusto del público. Es muy difícil llegar a eso. Porque a veces nos dicen cómo eligieron el tema o por qué el tema, pero nosotros no los elegimos. Si nosotros pudiéramos elegir cuál es el éxito, es lo mismo que te dijera los 6 números del Kini del domingo. Es muy difícil. Pero bueno, como dice Rubén, teniendo salud, ganas y el apoyo del público y de la familia, creo que está... tenemos una receta perfecta. Sí, hay un 50% de posibilidad de que sea exitoso. Bueno, y Gaby, si hablamos de sorpresas en la noche, si hablamos de cosas que van sucediendo... A ver... Te voy a decir que ya tenemos una invitada que te ha venido a saludar, muy, muy amiga de Los Palmeras. Mirá quién tengo, Gaby. ¿Quién está allí? Mirá quién está con nosotros. Marcela Moreno. Marcela Moreno. Pero qué lujo. Una de las mejores voces de nuestro país. Sí, Marcela Moreno, que está con nosotros acá. Mirá lo que es. Aparte que decía que han reversionado canciones, Marcela ha sido una, ¿no?, de las que ha estado con ustedes.
explicarnos un poco también la sensación, la experiencia, un artista de renombre, de mucha trayectoria también, pero fusionando culturas, experiencias, distinto. Bueno, viniste hoy a acompañarlos para celebrar el cumpleaños. Vine a celebrar el cumpleaños de Cacho, ya que, bueno, nos enteramos y nos empezaron a invitar y qué sé yo. Por suerte pude venir, estoy acá, así que para mí es un honor grabar con ellos. Yo llevo la mitad, en este año cumplo 25 años de la salida del primer disco, o sea, es la mitad del laburo que llevan ellos desde hace tantos años. Como Marco decía también, ¿no? Es eso, el trabajo de todos los días, el orden, y para mí haberme cruzado en el camino del artista en muchos momentos, y cruzarse con artistas como ellos, que vienen, bueno, de tanta trayectoria, y la verdad que para mí es un honor. Yo les cuento que hago amor en mi show, porque... Ah, no me he contado nada, bueno. ¿Estamos con un problema de derechos? No, al contrario, es que la música es eso, ¿no? Es un cuando uno se encuentra con artistas, eso es crecimiento, queda grabado para siempre, y la relación queda es para siempre, grabada en nuestro corazón, y siempre está ellos son un amor de personas, muy talentosos, o sea que siempre está la propuesta de hacer. De hecho, ya grabaron un tema conmigo. Después de Amor, yo los invité a grabar a mi disco y por supuesto aceptaron, y hicimos una versión de La Vida Es un Carnaval divina también, o sea que eso queda ya para siempre, ¿no? También nosotros hacemos el tema y la tenemos a Marcela grabada. Entonces hay gente que está por allí un poco dispersa en un local. La buscan a Marcela. Está Marcela, que suena en la voz. Y hace muy poquito en un casamiento que tuvimos aquí en Rosario, vos decís, ¿pero dónde estaba? ¿Y te están estafando? Bueno, tuve que explicarles, poner la pista y decir, en este momento entra Rubén y ahora van a escuchar la voz de Marcelita. Y tan queridas, esos seres de luz, como puedo decir Abel, como puedo decir Soledad, son personas queribles. Sí, muy lindo. Y son artistas grandes que muestran una humildad también muy importante, que eso es clave, ¿no? Y más que nada, terribles profesionales y muy buenas personas. Muy buenas personas, porque ahí está el calibre que uno tiene para medir a las personas, como Marcela, que el momento que nosotros las convocamos, me acuerdo perfectamente, dijo, sí, por favor. Pero dijo, gracias, me llamaron. Cruzamos en un evento que se hizo en Buenos Aires, en la calle, ¿se acuerdan? Que yo vi, sí, estuvo hermoso. Justo yo después de ese, al otro día me iba a España, y entonces, bueno, estuve en España, girando, creo yo, pero yo les dije, Marcela, tenemos que decir algo, yo me iba ya. Y justo ellos entraban, nunca los había cruzado. No. Y en el momento que nos cruzamos me invitaron a cantar, yo dije, sí. O sea, ¿tienes que retrasar vuelo, todo, qué sé? Sí, manada, no, fui a España, después grabamos. ¿Cómo eligieron el tema? Porque con cada artista invitado fueron eligiendo un tema particular. ¿A razón de qué? O sea, usted imaginaba, dijo, bueno, Abel va con Marcela va con este. Sinceros. Sí. A mí lo envió un amigo y me dijo, este es un tema justo para ustedes. Yo la verdad no lo conocía el tema todavía, porque era nuevo. Me llegó por Los Auténticos Decadentes, otros amigos que tenemos, y una letra muy linda de Serrano, de Jorge. Ah, la canción. Claro, y el dueto era como en la Ferro. Exactamente. Me gusta, porque bueno, yo siento que estoy en un café con ellos, ¿viste? Claro. Yo estoy así. A ver, a veces la gente se imagina, qué sé yo, que hay todo una cosa extraña. No, o sea, es la amistad, es ir de vuelta, tener los mismos pensamientos. Y yo creo que todo eso se trasunta a través de la canción. Yo creo que cualquier persona que escucha la canción va a sentir una paz. Porque eso es lo que el trabajo nuestro, digamos, de encontrar el tema, de encontrar la sensibilidad, ¿no es cierto? Porque si está todo mal, va a sonar mal. Bueno, yo me quedé pensando, digo, tantos amigos que tienen, tantos músicos, si tenés que armar un cumpleaños tuyo y de los Cachos no tenemos, o sea, de los Palmeras no tenemos lugar, ¿cuánta gente sería? No sé, pero soy un agradecido de tener tantos amigos que he cosechado en esta carrera tan extensa que tenemos, al cual quiero agradecerle enormemente la comunicación que ha tenido y los afectos que me brindan siempre que tenemos la posibilidad de encontrarnos. Bien. Yo me puedo tomar un atrevimiento, yo sé que se lo piden todos, pero los tengo acá y es como que me tienta.
a cortito del pedacito que cantaron juntos. Apenita el estribillo. ¡Ay! Dice la letra. Teneme el pol. Y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo. Muy bien. Por Dios, esta capela espectacular. Espectacular. Está gratis. Impresionante. Impresionante. Chicos, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños gracias. Por los 50 años. Sigan haciendo música, sigan divirtiéndonos y trayendo esta arte que es muy nuestro, muy santafesino y que la verdad es que nos enorgullece. Y feliz cumpleaños, Cachito, que tengas esos sueños que siempre pedís, siempre presentes en tu vida. Muchas gracias. De nombre de Telefe, para vos. Gracias por para estar presente en este acontecimiento tan importante, le agradezco de corazón, ¿eh? Bueno, y ahora los dejo tranqui ahora para que vayan a prepararse porque se viene el show, Gaby, en un ratito nada más, ¿eh? Ya está la gente preparándose, va a haber sorpresas, no me dejaron decir nada, pero yo sé todo, mirá lo que te digo, así que si todavía no vinieron, ya no hay lugar porque se vendió todo, está todo vendido, sí, obvio. Pero en un ratito van a empezar a sonar, yo te digo, con la reposera acá enfrente. Aquel que se quedó afuera que no pudo entrar porque la capacidad es limitada, claro. Un poco con un picnic, va espectacular. Claro, y aparte yo me voy a